Hola, ¿cómo les va? Bueno, cuando terminamos de grabar nuestro programa, nuestro capítulo número 7 de Planeta Bohemio, la Secretaría de Prensa del Club Atlético Atlanta anunció la finalización del vínculo laboral del secretario deportivo de Atlanta, Fernando Romano, que estuvo a cargo del fútbol profesional durante varios años y que fue el responsable de los armados de los equipos en esta etapa. Desde el ascenso para acá, la constitución de los planteles con Arbiti, con Giganti, con Siacqua. Fue el fin de un vínculo de alguien que ha trabajado varios años con el club y que ha recibido muchísimas críticas. Fernando ha escrito en su Instagram una despedida que vamos a compartir y que dice así: "Se termina una etapa espectacular en mi vida personal y profesional. Después de 7 años de intenso, hermoso, gratificante, doloroso y difícil trabajo, me despido de mi rol de gerente deportivo del Club Atlético Atlanta, mi club y el de mi familia. En todo este tiempo, inicié un camino en un departamento de fútbol que carecía de rumbo claro y sólido pensado a futuro. De a poco se lo fui transformando para generar confianza en los de adentro para que los de afuera quisieran venir. Ordenamos los presupuestos, generamos empatía con el staff y sumamos más gente para mejorar la estructura laboral. Y por sobre todas las cosas, hice hincapié en el trabajo de nuestros juveniles. En el paso previo a Primera División, formamos una división reserva con un trabajo claro a la par de los profesionales para sentar las bases al futuro. Es por eso que con Juan Bizán y Milton Jiménez, las ventas más importantes del club de los últimos años, pronto con todos aquellos jugadores del club que hoy juegan cada fin de semana, hasta los actuales 2004 y 2005 y enseguida los 2006 que están pisando reserva hoy, el club ha generado una sustentabilidad económica que perdurará en el tiempo para seguir mejorando a nivel de infraestructura. Gracias a las ventas se modificó un predio que creció enormemente y no le falta mucho para ser de élite. Lamentablemente los resultados deportivos esperados para la primera no me acompañaron estos últimos años y el fútbol tiene eso y hay que aceptarlo y compartirlo teniendo la tranquilidad que uno intentó todo. Creo que el fútbol está absolutamente preparado por estos dirigentes para subir pronto a primera y no bajar nunca más. Agradezco enormemente al presidente Gabriel Greco por haberme dejado desarrollar este rol para iniciar mi camino y abrirme las puertas para nuevos horizontes en lo inmediato. Espero que continúen por este camino, ya que con algunos pequeños ajustes estaremos todos celebrando más temprano que tarde. Agradezco a mi familia y amigos haberse bancado que me embarque en este desafío y teniendo que aceptar las críticas cuando las cosas no salieron bien. Siempre las decisiones estuvieron bien intencionadas y esperemos que el tiempo lo demuestre". Las palabras de Fernando Romano, a modo de despedida como responsable futbolístico del Club Atlético Atlanta. Ahora lo que uno se pregunta es quién quedará a cargo de este rol. Interinamente entendemos que Fabián Castro cumple un rol, aunque él ha dicho que él no quería ser gerente ni responsable futbolístico de la Primera División, que estaba en el rol para acompañar. Esperemos que en los próximos días haya novedades sobre esto y bueno, continuamos con el programa como estaba previsto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Bohemio. Acá estamos con Darío Mendelsohn. ¿Cómo te va, Darío? ¿Cómo te va? Acá estamos para analizar el último partido que Atlanta jugó con Gimnasia y Tiro de Salta ya en La Linda. Fue muy feo lo de Atlanta. Pero bueno, la situación que vamos a desarrollar hoy en este programa va a tener que ver con dos aspectos. Uno tiene que ver con la cuestión táctica y otro tiene que ver con la cuestión de cómo se desenvuelven los jugadores en el campo de juego. Vamos a derrumbar algunos mitos. El primero de ellos: Atlanta es el equipo con uno de los mayores presupuestos de la categoría. No está dando resultados. Tener un gran presupuesto no te garantiza absolutamente nada. Un mito que hay que derrumbar. Atlanta ha demostrado en este partido una vez más que cuando tiene que dar el salto, deflexiona. No lo logra y termina dando una imagen patética, como lo que sucedió al final del partido, donde hubo golpes de puño. Así que bueno, tenemos muchas cosas para hablar.
Y le doy la palabra acá a Darío. ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Sufriste estamos? el Sí, partido? la pasamos mal. La verdad que no fue, de todo sentido, fue muy ingrato. A mí dejó un montón de cosas este partido. Más de lo mismo en un punto. A ver, yo separo. Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con los jugadores y cuestiones que tienen que ver con el entrenador, creo yo. Arrancamos, creo, como vos dijiste en su momento, de un mal armado de plantel, y hoy estamos pagando esas consecuencias de armar mal un plantel. Vos dijiste con criterio que yo tenía otra esperanza, que los cuatro refuerzos de término medio no iban a cambiar demasiado, y lamentablemente tenías razón. Yo tenía otra expectativa de que vinieran otro tipo de jugadores, no tengo nada contra los que vinieron, pero de otro tipo de jerarquía. Y seguimos más de lo mismo, o sea que el primer problema para mí está en el modo del plantel. Luego, en su momento, con la fallida, digamos, incorporación de Siakua a cargo de esto, después se da un volantazo y se trae A a García. García, que arranca muy bien, parecía como que la cosa iba a funcionar. Ahora, García mismo ahora entiendo, creo yo, obviamente, esto es opinión, no tiene otro valor que eso. Creo que él es parte del problema cuando sigue insistiendo con poner dos jugadores de similares características, los dos 5, uno con la 10 y otro con el 5, que juegan de lo mismo, más allá de las diferencias individuales. Nos sigue faltando esa generación de juego que no está, porque los que juegan entra Vega con otro ritmo y con otra, yo lo llamo con una paz asombrosa, en otra frecuencia. O sea, ahí hay algo del técnico. Y a ver, y doy un ejemplo más claro. Por ejemplo, donde juega Nico Medina, que es del lado izquierdo, esto es una decisión del entrenador. Sospecho que, digamos, al jugar con pierna cambiada es para que él, digamos, con su gambeta enganche para adentro y patee al arco o asista, cosa que nunca pasó todavía, se queda más en las intenciones. O sea, que juegue del lado izquierdo es decisión de García. Ahora, que Nico Medina quede, no sé, cuatro, cinco o más veces en offside, no es de técnico, es de Nico Medina que no mira la línea. ¿Está bien? O sea, por eso digo, hay cuestiones de los entrenadores, del entrenador, hay cuestiones de los jugadores. Luego, sé que ahora Dylan Gissi no va a estar el próximo partido por llegar a la quinta amarilla. Dylan Gissi terminó el partido porque el técnico, el árbitro quiso, Sí. porque le protesta, ni me importa el por qué le protesta, aunque tenga razón o no, no, me parece que no es una variable a tener en cuenta el motivo de la propuesta, de la protesta de Gissi. Le protesta al árbitro. El árbitro se nota que lo advierte, él sigue protestando. El árbitro se va, le sigue protestando. Vuelve, lo amonesta y él aplaude. Sí, era para Esto echarlo. era para ir. No, no, se quería ir, estaba claro que se quería ir. Antes de eso y después de eso, errar pases a 5 o 6 metros a un compañero, tirarla afuera, son todos síntomas de que el tipo se quiere ir. Ahí solo posible para irse. Bueno, casualmente le metieron la quinta amarilla y el próximo partido no va a estar. Pero Diego hizo todo lo posible para cuando uno ve afuera un jugador que se quiere ir. Sí, yo creo que Tengo más, sí. ¿eh? No, dale, No, no, es no, que pero dale, me dale, quedo dale, con pues si no es eso. un Yo creo monólogo. que no es justificativo, pero sí hay condicionantes. A ver. Los condicionantes yo creo que tienen que ver con el armado del equipo en el sentido de que, bueno, al haber tantos lesionados, estamos hablando de una cantidad de lesionados abismal. Subiele, Maxi González, Bodense, Previtani, Marinucci, Rosales y en ese momento Rojas. Si bien estuvo en el banco de suplentes, no estaba en condiciones porque tuvo faringitis durante 8 días seguidos. Entonces, esos condicionantes hacen que el técnico tenga que armar un medio campo improvisado. Ya viene utilizando ese esquema con un 5 de contención y un 5 un poquito más adelantado. Fue el caso de Maxi González con Arce. Y ahora, con Maxi González lesionado, lo puso Arce de volante más adelantado y a Requena de un 5 de contención. Pero en realidad está jugando con 3-5 porque Dramicino tampoco genera juego. Son tres volantes que de alguna manera la función que tienen en su cabeza es sacar la pelota, no juegan, no cortan, no pasan líneas. Atlanta fue un equipo sin fútbol, sin ideas, sin pase entre líneas, sin gambeta, o sea, un equipo Y sin sin alma, y sentido, además sin sin alma. sentido, un equipo sin alma, sin nada. Era increíble porque el enojo no solamente es como
digamos, en el análisis del partido, uno puede poner un paño frío, pero en un momento dado a uno le viene el hincha a la cabeza. Entonces, uno ve los diálogos que hay en las redes, los amigos que nos escriben en Planeta Bohemio, suscríbete si no te suscribiste todavía, y la gente está muy enojada porque hace cuatro, o sea, de hecho más para la cuarta temporada, que Atlanta se queda ni entrando en la Copa Argentina, ni entrando reducidos, arma un plantel con no sé qué criterio. Porque digamos, si vamos a buscar a Subieles, porque es un 9 que tiene algún antecedente, y ya se sabía que el tipo venía con una pubalgia, ¿para qué se lo trae? No, porque si no, no hubiera venido a Atlanta. Entonces, ¿para qué lo traes? O sea, eso es lo que yo no termino de entender en los armados. Hay un concepto en el funcionamiento, en la génesis de los armados de los planteles, que no se termina de entender. Le dije en la conferencia de prensa contra Mitre al entrenador, 4-5 tenemos, 4-5. ¿Por qué no trajeron un jugador que pueda armar juego? Ni siquiera el entrenador pudo responder esa respuesta porque sus respuestas son confusas. Entonces, Atlanta fue un equipo que hoy por hoy, de los últimos 9 partidos, ganó uno solo contra Almirante Pero Brown. además también entra a jugar el rival, ¿no? Y el rival con nada nos ganó, porque ni siquiera nos creó situaciones de gol, no es que tuvimos una tarde maravillosa de Sánchez que nos llegaron, no, o sea, con un rival también limitado que hacía 4 partidos que no ganaba, creo, o sea, nosotros despertamos a los demás. Luego, lo entiendo, hace un cambio para poner a Nico Mosca Ahí se hizo el cambio final inexplicable. No, lo puedo entender, obviamente, a ver, lo puedo entender desde a partir de los hechos, que evidentemente tiene más confianza en Silva como volante por izquierda que en Latancio, porque tenía Latancio en el banco, Claro, que ni siquiera y lo pone. por eso, o sea, a ver, cuando pone a Nico Mosca de 3 y Sí. adelanta a Silva de volante por izquierda, que Silva en inferiores jugó de volante por izquierda, no es algo nuevo para Improvisado. él. Pero digo, está claro que confía más en Silva de volante por izquierda que en Latancio, que naturalmente es volante por izquierda. A los hechos me remito. Pero quiero señalar lo de Nico Mosca, a quien le tengo un aprecio personal porque lo conozco, lo tuve. Nico Mosca creo que está confundiendo ser un jugador agresivo con agredir. Ya le pasó, nos pasó, contra Temperley, el día Claro. que él juega, que antes de patear un córner, él le pega un trompazo a un rival. Lógicamente lo echan, penal, gol de Temperley. Ahora este Y último lo partido echó. no lo echó porque la chica que era jueza de línea no se animó, evidentemente, a decirle al árbitro, porque fue ostensible la trompada que pega Nico Mosca, Sí. salta Silva, Lo agarra como del pone la cogote. cobada, bueno, ahí lo echan a Silva, pero quiero decir, Nico Mosca también hizo lo posible para que lo echen. Está claro que no quiere que lo echen, pero digo, acá hay algo que está pasando porque se repite. También entonces digo, a ver, ocupemos no, alguien que se ocupe de que este chico entienda que hay una diferencia entre ser un jugador agresivo y agredir. Agredir sin pelota, por aparte, sin sentido, Sí, en sí. el de Temperley y ahora, que insisto, le costó la expulsión a Silva. Bueno, y el bochorno del final, a mí me da vergüenza ajena y propia, porque me siento parte. Y a ver, y cuento. A ver, los que nos ven saben que yo he trabajado en diferentes planteles, incluido con Atlanta. Y cuando nos tocó, voy a contar algo que nunca conté ahora. Vamos. Nos tocó ir con Atlanta en ese momento con un gigante de entrenador a jugar a San Martín de San Juan, cancha de San Juan, cancha de San Martín de San Juan. Antes que empezara el partido, el cuarto árbitro y el árbitro principal nos maltrataban, porteños de esto, bueno. El cuarto árbitro se la pasó todo el partido diciéndonos, porteño de tal, que ustedes acá no se llevan nada. Que yo. En ese partido lo echan a Galeano porque el árbitro le hablaba mal y Galeano se le salió la cadena, como a veces le pasa a Juan, pero era entendible. Bueno. El cuarto árbitro estuvo todo el partido, digamos, maltratándonos. Y yo entiendo, y yo era el que más intentaba poner paño frío por mi función. Y en ese partido, nos anulan un gol a los 40, 30 y pico del segundo tiempo, lícito, ya no sabían qué hacer. Y sobre la hora, en un córner, hace el gol Colombo y Atlanta gana 1-0. Me metí a festejar como nunca, nunca antes, ni creo que lo vuelva a hacer. Pero por todo el entorno El que nos contexto. generó. O sea, quiero decir, cuando vas a jugar a visitante, lamentablemente sos visitante. ¿Está bien?
bien visitante, y más cuando vas a una provincia con todo esto, lo que implica, quiero decir, entonces, o te fortaleces y seguís acá, o salís, pero ver al ayudante de campo, en este caso Germán Mandarino, parándose de mano para pelearse a trompadas con uno de Gimnasia y Tiro de Salta, me da vergüenza institucional. Gran error en Atlanta haber cambiado los bancos de suplente a la tribuna en el frente, porque la presión en Atlanta no existe para los rivales. Lo que vos vivís como, jugando como visitante, con esa platea de Gimnasia y Tiro de Salta, pegado al alambrado, pegado al campo, al banco de suplentes, en Atlanta no se vive eso. La verdad, a mí me sorprende las declaraciones posteriores del entrenador, que lo veo en una situación ya de brazos caídos, ¿no? Como que no sabe qué hacer. Sí, como porque realmente resignado. El equipo no los jugadores no responden las funciones que tienen que responder. El armado del equipo contra Gimnasia y Tiro de Salta, con Cañete, Medina y Bizanz, era de una fragilidad y una debilidad y una inconsistencia futbolística tan grande que pueden estar jugando 3 meses que no iban a patear al arco. El primer tiempo fue una cosa horrorosa. Y Atlanta termina generando 2 situaciones de gol, de pelota parada, de cabeza, cuando el partido se moría. Una de Arroyo y otra de Gilles. Sí, sí. Entonces, hace 5 partidos que no ganamos, ¿sí? 5 partidos que no ganamos. Ya dije que hace 9, que fue la última vez que de los últimos 9 partidos ganamos 1. Y por delante vienen 14 partidos, de los cuales tenemos próximamente Gimnasia y Grima de Mendoza, que vamos a jugar el próximo lunes, Chicago, Godoy, Temperley. Y la verdad, hablando yo con alguna gente muy cercana al plantel, la respuesta que yo les pregunto, ¿cómo está la cosa? Y está difícil, ¿cómo la ves? Y los próximos 2 partidos son claves. El primero contra Gimnasia y Grima de Mendoza es clave para la continuidad del entrenador. Pero ves alguna posibilidad y lo vemos muy difícil. Me no complejo, dice, complejo. Y digamos, ¿cómo haces para revertir un plantel que no tiene ni motivación, ni fútbol, ni idea? Y un entrenador que está totalmente vencido. Esta es la sensación que a mí me da. No, a ver, yo después de escuchar las declaraciones que dio, mi sensación es que él planteó una cosa y que los jugadores hicieron otra. Más allá de que él nos tiene que salir a hacerse cargo porque es su lugar. Pero perdóname, ¿qué cosas hicieron los jugadores? Si no hicieron nada los jugadores. Bueno, por eso se podían dar un pase entre ellos. Pero por eso digo, a ver, me parece que no había... A ver, hay cuestiones que yo no puedo entender que se sigan repitiendo. Insisto, no es personal. Obvio. Evangelista, ¿no? Pero le dejemos espera. No, pero solamente eso. Vos, hay un montón de hinchas que también le caen Evangelista. No, pero quiero dar un ejemplo. No es un ejemplo más de lo que ya di. Digo, Evangelista, le pone todo también. Ahora, está claro que lo suyo no es asistir a un compañero, porque él, digamos, termina dividiendo él la pelota. Y él, cuando, digamos, termina él generando un pelotazo, el 90% o más va a los rivales. Entonces, protegerlo, si no es su fuerte, no busquemos salir por ahí, porque termina un pelotazo a un rival. También iba el pelotazo, como te decía la vez pasada, el pelotazo iba, en este caso, a Constantino en el segundo tiempo, ¿no? Sí, porque ahí también el entrenador asume el error. O sea, debería haber puesto a Constantino porque no tenía un referente. Igual lo puso después y no sirvió. Y tampoco es claro, pero porque digamos, pobre Constantino, no puede. Porque no hay una idea de juego tampoco. Entonces, a ver, yo no sé, tiene que haber un plan de juego. Todos los entrenadores tienen un plan de juego. Yo creo que debe tener un plan de juego. Lo que pasa es que los jugadores no lo respetan, no lo cumplen. Digamos, a mí lo que me llama la atención es decir, si vos decís que vas a salir con Evangelista y que Evangelista le entrega la pelota a los rivales por izquierda, y si no salís con Gizzi por derecha, y Gizzi tira el pelotazo como hacía Alan Pérez, que siempre tiraba el pelotazo y iba la pelota a los rivales, porque reciben de frente, y el delantero tiene que estar de espalda, aguantar la pelota y hacer los movimientos para por lo menos dársela a uno de los volantes que lleguen por los costados. Atlanta no tiene esa posibilidad, no tiene un 5 que rompa líneas, no tiene un 5 que agarre la pelota y juegue. Hoy miraba miraba a Argentina con Ucrania y vos veías cómo se movían de un lado al otro buscando el momento, todo el tiempo iba de un lado para el otro. Sí, basculaba. Claro, y bajaba un volante, tomaba la pelota, pero la salida no era Otamendi, la salida no era, no sé ni cómo se llama, el do de Chiesa. No eran ellos, eran los volantes.
Y Atlanta no tiene esos volantes. Hay un nivel bajísimo. Lo único distinto que fue que, si se quiere, entre toda la mediocridad, es esa potencia y esa ganas de Arroyo, que tuvo un lazo. Sí. Y de Vitos Mai, que cuando entró Vitos Mai, intentó por derecha y mandó unos centros interesantes. Entonces, si vos ves eso, entonces decís, por ahí hay algunos jugadores que tienen ganas y otros que no tienen ganas, porque deben tener la panza llena, el corazón contento, y bueno, salgo a la cancha y no lo que sea. Sí, ahora es un momento por ahí privilegiado, el que tiene ganas más que el que puede. Yo hoy privilegio al que quiere más que el que puede, porque por ahí hay jugadores que técnicamente estén por encima de otros, pero en este momento, si hay para revertirlo, yo rasco en el fondo de la olla y pongo a los que quieren estar. Y a los que me doy, y esto lo ves en el día a día. Esto lo ves en el día a día cuando convivís con un plantel. A ver, yo aprendí con el fútbol que en cualquier plantel hay entre 6 y 8 jugadores generalmente que se ponen y se sacan solos. Hay 3, 4 jugadores que tiene que definir el entrenador. Esto en cualquier equipo de los que he trabajado, siempre el plantel va recortando el equipo porque están los que te obligan a darle la camiseta y aquellos que te obligan a sacársela, a no dársela la camiseta. Y esto se ve cuando trabajas en el día a día. Entonces, hoy me parece que, para mí, lo que debería hacer Luis García es privilegiar a los que él crea, a los que él vea que quieren estar adentro, que quieren jugar, independientemente del nombre que tengan y del recorrido que tengan, porque pareciera que los que tienen más nombre no quieren estar. Pareciera. Sí, hay que ver ahora, digamos, ¿Cómo puede armar el plantel? Porque si Maxi González tiene un desgarro que lo tenía para no sé cuántas semanas, si Previtali está con un esguince, no sé quién va a jugar en la defensa, ponerle que juegue Rojas. Está Fara, está Herrera, pueden jugar, pero realmente es muy preocupante. Ni Flores, que tiene habilidad, que es un jugador que va para adelante, pudo gravitar en el partido. Pasó un partido muy absolutamente malo. Intrascendente. Pero bueno, así son las cosas, así están la situación. Esta es la realidad. Esta es la realidad futbolística de Atlanta. Vamos a jugar con Gimnasia y Grima de Mendoza el próximo lunes. Y como no lo ven acá a Edgardo, lo tenemos ahí. Edgardo, contanos cómo es la previa con Gimnasia y Grima de Mendoza. Bueno, el próximo lunes Atlanta recibe en Villa Crespo a Gimnasia Esgrima de Mendoza a partir de la hora 19, un partido clave para el Bohemio, para el equipo que dirige Luis García, que apenas ha ganado un partido en sus últimas 9 presentaciones. De todas maneras, como local, el Atlanta lleva 7 partidos sin derrotas, con 4 victorias y 3 igualdades. Pero bueno, las últimas actuaciones, el bajo nivel futbolístico y la seguidilla de lesionados y expulsiones nos dejan un gran interrogante frente a un rival que está cuarto en la tabla de posiciones de la zona B y que le lleva 11 puntos de diferencia a Atlanta. Es interesante, Gimnasia Esgrima de Mendoza, ver la trayectoria que tuvo en el certamen. Empezó hasta la cuarta fecha sin triunfos con un técnico, José María Bianco, que se desvinculó. Luego llegó Darío Lanís, que alternó triunfos y derrotas, que también se fue en la fecha 16. Y luego asumió el actual entrenador, Ezequiel Medrán, el ex arquero de Rafaela y Boca Juniors y del fútbol chileno, y que ha ido ganado una serie invicta de 10 partidos con 8 triunfos y 2 empates. Las últimas 3 presentaciones de Gimnasia logró 3 victorias, así que bueno, es un rival bastante difícil para Atlanta, y veremos si el equipo puede recuperar al menos su nivel futbolístico para no seguir alejándose de la posibilidad de reducido. El descenso, bueno, los dos equipos que están en el fondo de la tabla están muy lejos, así que a priori no está comprometido Atlanta. Pero el nivel futbolístico deja mucho que desear, como lo hemos estado analizando acá.
Bueno, en cuanto al historial, es muy breve. Se inició en 1971, pero apenas jugaron 5 veces en forma oficial. Atlanta ganó 3, Gimnasia Mendocino ganó 1 y empataron 1 vez. Atlanta convirtió 11 goles y Gimnasia 6. De los 5 enfrentamientos, uno, el primero, el de 1971, correspondió al viejo torneo nacional de primera división y los otros 4 correspondieron al torneo de la primera nacional y reciente, ¿no? 2021, 2022 y 2024, que fue la primera rueda. En Mendoza, Gimnasia ganó 2-1 con 2 goles de Aarón Spetalen, mientras que Ivo Constantino hizo el gol de Atlanta. Es uno de los 2 goles que hizo Constantino este año en el Bohemio, el otro fue ante Almagro. En ese partido, Atlanta sufrió 2 expulsiones. Recordamos Joaquín Ochoa Jiménez y Alejandro Sánchez en el banco de suplentes, porque bueno, todavía el titular era Bruno Galván. Y Sánchez fue expulsado mientras era arquero suplente. En Villa Crespo, Atlanta y Gimnasia jugaron 3 veces, con 2 victorias bohemias y un empate, es decir, nunca perdió Atlanta ante Gimnasia en Villa Crespo. En cuanto a los jugadores que pasaron por la primera de ambos clubes, la gran mayoría son de los últimos 10 años. Gonzalo Berterame, Pablo Cortizo, el arquero Rodrigo Lugo, Sebastián Matos, Mariano Puch, Santiago Solari y el actual arquero de Talleres de Escalada, Damián Tello. El único jugador que pasó por los 2 clubes y que lo hizo ya hace varios años fue Enrique Reggi, el rosarino, un histórico del fútbol mendocino, que atajó en Atlanta en primera división entre 1976 y 1979, también atajó en Gimnasia de Mendoza, así como en casi todos los clubes de la provincia cuyana. En cuanto al primer partido que disputaron ambos, el 14 de noviembre de 1971, es interesante recordar las circunstancias en que tuvo lugar. 10 días antes, futbolistas agremiados había decretado un paro general, al cual se adhirieron casi todos los planteles de los clubes que participaban en aquel torneo, pero no así el de Gimnasia Grima de Mendoza, que venía protagonizando una gran campaña y que era la sensación del torneo y considerado como el mejor club del interior, conducido dentro del campo de juego por un crack, un verdadero talentoso volante, Víctor Legrottaglie, que también es un prócer histórico de Gimnasia, tanto es así que el estadio lleva su nombre. Bueno, Atlanta se presentó con juveniles, algunos de los cuales habían debutado y acumulaban muy pocos partidos en primera, como Alejandro Onis o Héctor Palito Candó, pero la gran mayoría eran juveniles que venían actuando en tercera división, ¿no? Esos juveniles estaban dirigidos por Rodolfo Bettinotti, que a raíz de la huelga había asumido la dirección técnica del primer equipo, y Atlanta jugó 3 partidos con esa formación juvenil. Le ganó en La Plata Estudiantes 1-0 con gol de Candó, luego le gana a Gimnasia de Mendoza, que presentó sus titulares 3-1. Y finalmente golea en Bahía Blanca a Huracán de Ingeniero White 5-0. Luego se levanta el paro y Atlanta vuelve a jugar con sus profesionales de la Iglesia, Pecoraro, Laino, Cano, Gómez Boglino, Vallejos, que eran los que habitualmente jugaban en el equipo como titulares. Bueno, gracias Edgardo por los datos. Nos queda un videíto más, de una presencia más de Edgardo para hablar del tema efemérides, pero quiero contarles que la reserva de Atlanta está puntera con 33 puntos a 6 del segundo, que es Quilmes. El último partido jugó contra San Telmo, empató 2-2 y va a jugar este jueves a las 11 de la mañana con Deportivo Morón, transmisión en directo desde el predio Antonio Carbone. Y otro tema bueno, que también tenemos que tocar es la cuestión de las elecciones. Como ustedes saben, finalmente el acto comicial se va a hacer el 18 de agosto, se postergó porque hubo una serie de presentaciones
La oposición reclamando que no tuvo los padrones en tiempo y forma, el oficialismo diciéndole que sí, que tuvo los padrones en su momento. Hay 32 impugnaciones del oficialismo a la lista de la oposición, y la oposición ha impugnado, o sea, el 12 de octubre, ha impugnado 6 integrantes de la lista de Renacimiento Bohemio, que es el oficialismo, entre los cuales está Gabino Irko, que es el candidato a presidente. Según la oposición, no puede ser candidato a presidente porque estaría violando la ley del deporte, que establece una cantidad de un periodo y dos reelecciones. Estaría yendo por el tercer mandato, Gabriel Eco. La situación ahí es que se va a tener que hacer una nueva reunión de la comisión electoral para poder definir lo que tiene que ver con los integrantes de las listas. Si 12 de octubre no consigue reemplazar a esos 32 impugnados, habrá solamente un acto eleccionario para elegir individualmente a Gabriel Eco como presidente. Hay que ver qué pasa con la presentación que se hizo ante la Inspección General de Justicia por la impugnación a Gabriel Eco como candidato a presidente. La realidad es esta, ¿no? La oposición aparece cada 3 años, un ratito, y repite el mismo esquema que en la última elección. Y lo que se ve que, digamos, desde el oficialismo, la alternancia es una buena cosa, ¿no? Yo creo que en la democracia la alternancia es buena, e inclusive dentro de un mismo agrupación política, la rotación de los candidatos es una cosa buena. Perdón, ¿eh? Hay un ejemplo de eso en Lanús. Lanús históricamente hace muchos años hizo una alianza con las diferentes agrupaciones, me tocó trabajar en Lanús. Y ellos lo que hacen es, hoy el candidato presidente es mío y el de la otra agrupación acompaña del segundo lugar o de un tercer lugar y después se van rotando. O sea, lo que hacen es esto, la alternancia entre... Claro, O lo que sea, pasa es que en Atlanta hay a un nivel, una virulencia, una agresión muy fuerte, y es muy difícil de esa manera poder concebir un armado político en el cual haya una lista única y haya una alternancia. Pero bueno, están habilitados para votar aproximadamente 1.500 socios. Entonces uno se pregunta, en todo este tiempo, ¿Atlanta solo tiene 1.500 socios? O sea, algo estamos haciendo mal. algo estamos haciendo mal. Ponele, ¿no? Hay un crecimiento social en el club, se ve que hay actividades de todo tipo, hay handball, hay Sí, el fútbol club está lleno femenino, de hay gente. futsal, hay un montón de ideas, pero la masa societaria sigue siendo la misma. Entonces la pregunta que uno se hace acá, ¿la masa societaria es de fútbol o es social? Entonces vuelve aquel viejo debate de la década del 70. ¿Atlanta es un club de fútbol o un club con fútbol? Y ahí empezamos el debate interminable. Atlanta es un todo, es social y es futbolístico. Ahora, si Atlanta no le da importancia al fútbol, si Atlanta no construye una entidad futbolística que pueda ser representativa de una masa societaria, vamos a seguir siendo 1.500 socios. Sí, yo creo que esto de la cantidad de socios también tiene que ver con el desencanto de un montón de gente de esto que hablabas hace un momento, de cuántas temporadas que se acumulan con un fracaso y otro fracaso. Todos los hinchas de Atlanta, y como nosotros que somos grandes, tenemos la expectativa, porque vimos el crecimiento institucional en los últimos años, de que en algún momento nos va a tocar verlo en primera nuevamente. Ahora, es más, una cuestión de fe y una cuestión de ganas, porque si bien es cierto que institucionalmente se ha crecido un montón, desde lo deportivo específico se siguen repitiendo exactamente los mismos errores, año tras año. Entonces, es más una cuestión de fe, de que vamos a terminar a volver a primera, que otra cosa, porque no es que estamos construyendo institucionalmente, pero lo deportivo no acompaña. Entonces, se sigue repitiendo, insisto, no que se cometen errores nuevos, no, los mismos errores temporada tras temporada. Entonces, yo lamento que haya una oposición que, como bien dijiste, aparece únicamente un ratito antes de las elecciones
y después no existe. Estaría bueno tener una oposición que estuviera fogoneando y que estuviera provocando algunos cambios, porque también hay una tendencia de, si bien es cierto de que se ha crecido un montón de lo institucional, lamentablemente, deportivamente, está a las pruebas, está a las claras cómo estamos. Claro. Y nada da para pensar que si siguen conduciendo los mismos, que cometen los mismos errores, ¿por qué van a cambiar? Entonces, algo hay que hacer. No sé si se entiende Está esto. clarísimo. Lo que pasa es que, bueno, Atlanta ha podido construir económica e institucionalmente las bases como para generar un cambio. El cambio es evidente, digamos, de lo social y de lo económico es palpable, o sea, se Sí, ve, no es una utopía. es un Lo que hecho. pasa es que eso trasladado a lo futbolístico No se no ve reflejado, tracciona, no sí. tracciona, no tracciona, no cambia y sigue lo mismo. O sea, alguna vez lo hablamos, digo, hay como dos posturas dentro del armado futbolístico, ¿no? La postura de Romano, que es el que busca de alguna Los manera. que completan el plantel para ser elegantes. Claro, Los que busca, completan busca. la estructura del plantel. Claro, De armar la busca estructura. jugadores que sean revelación, que puedan formar parte de la estructura y después, digamos, los otros integrantes de la comisión directiva o forman parte de la subcomisión de fútbol, que es el tesorero, Gabriel Greco y seguramente alguno otro más que ahora no recuerdo, estarán en la búsqueda de las figuras. Bueno, ahí está la falla. Para mí. Se Entonces, sigue repitiendo esas fallas. ¿cómo armas un plantel así? Es como el choque de planetas, ¿no? Es un choque de planetas. O sea, ¿cuál es el esquema, la estructura? Vos podés, digamos, en el fútbol no hay garantía de nada. Si querés No. una garantía, comprate una heladera. ¿Sí? Ahí vas a tener una garantía. Pero no hay garantía de éxito en el fútbol. Pero sí podés armar un proceso que tenga una continuidad. No hay una continuidad, hay un proceso. Yo creo en los procesos. Yo también. Creo en los procesos, con perdón de la palabra porque me Sí, remite a otra época, claro. pero creo en los procesos, creo que hay una continuidad y creo que esa continuidad, la última vez que lo tuvimos fue cuando ascendimos la última vez en Nacional B. Ahí hubo un proceso donde hubo jugadores de las inferiores que se proyectaron, hubo jugadores que estuvieron varias temporadas y se consolidaron. Ahora venimos cambiando jugadores. Jugadores, 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 jugadores. Y después creemos esta fantasía de que traer jugadores que tuvieron éxito en otra época van a volver a rendir como rindieron aquella vez. Y la verdad, las segundas partes a veces no son tan buenas. No, se siguen repitiendo esos errores. Por eso digo, a ver, yo no veo una oposición constructiva, digamos, que tenga una idea o que tenga alguna propuesta. No, listo, Insisto. vamos a hacer así. Tuvieron una propuesta, la propuesta es un proyecto de ley para los terrenos que están liberados Sí, a Corrientes, para a llevar a Corrientes, Corrientes. Está sí, bien, para pero tuvieron un quiero decir, proyecto. Pero bueno. bueno, ¿cuándo viste vos que la oposición estuvo funcionando en todo este tiempo en el club, que estuvo haciendo algo la oposición en este momento? No, la oposición reaparece un ratito antes de las elecciones con la intención de tomar el poder. Y los que están en el poder no lo quieren dejar. El problema es que yo también creo en la alternancia y y en los beneficios de la alternancia, por eso contaba lo que es público, lo de Lanús, Sí, como un sí. ejemplo. Está bien, acá por egos personales y por enemistades históricas no se puede lograr. Pero no sé si está tan bueno tampoco seguir con la misma gente que comete los mismos errores. Entonces, ahí está el problema. Lo que veo es que es un problema que para mí no tiene solución. A mí me llama la atención que cuando se armó este plantel, yo pregunté, ¿con qué estructura se va a armar la subcomisión de fútbol? No, vamos a cambiar todo, vamos a cambiar todo. Siguió todo igual. Y sí, se trajo a Leonel Castro más como una figura Figura pública pública por las elecciones y por quién es y porque y reúne el consenso de cualquier hincha de Atlanta. bueno, vamos a Nadie. poner paños fríos, vamos a las efemérides de Gardo Imas, Dale. que las tenemos ahí. Bueno, vamos a recordar una efeméride que muy importante para la historia de Atlanta. El 30 de julio de 1922, hace 102 años, se inauguraba el primer estadio que tuvo Atlanta en Villa Crespo. Recordamos que Atlanta en enero de 1922 firma un contrato de alquiler por el predio donde hoy está la sede social y también hoy se encuentra el Movistar Arena, predio que se lo alquila a Juan Dufour, que era el propietario de esos terrenos,
y empieza a construir un estadio que es inaugurado el 30 de julio de 1922 con un partido oficial del campeonato de primera división de la Asociación Amateurs, una de las dos organizaciones, organismos en que estaba dividido el fútbol oficial. La otra era la Asociación Argentina, que luego, bueno, se fusionan en 1926, a fines de 1926. Atlanta recibe a River Plate y el partido termina empatado 1-1. El estadio en ese momento se empezó a conocer como Cajoncito, y ahí jugó Atlanta hasta 1959. El Cajoncito era por sus dimensiones reducidas. Estaba orientado de norte a sur, es decir, uno de los arcos daba espaldas a la calle Humboldt y el otro daba espaldas a la vía del ferrocarril, ¿no? Lo que hoy llamamos la zona de Dorrego. El estadio, bueno, fue evolucionando. Cuando se inauguró tenía apenas una pequeña platea central, lo que llamaba la tribuna oficial, techada. Al estilo de los viejos tribunas británicas, y luego se le fueron haciendo varias ampliaciones hasta llegar a ser un estadio con bastante capacidad, todas tribunas de madera rodeándolo, la más baja era la que daba la vía, y Atlanta jugó ahí, como dijimos, hasta el año 59, el último partido fue con Ferro. Y después se mudó a partir de 1960 al predio Lindero, donde está el actual estadio llamado León Kolbowski. Bueno, acá estamos de vuelta para ir cerrando el programa. Ya nos hemos descargado, hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Seguimos apoyando al club, seguimos apoyando a Atlanta, Seguimos soñando. seguimos soñando, seguimos teniendo esperanza. Cada partido, uno va a la cancha con la esperanza de que esto se modifique. El lunes a las 7 de la tarde vamos a estar de nuevo ahí en la platea mirando el partido contra el Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que va a ser un partido complicado. Y sí, estamos bien en la No tanto por segunda. Gimnasia y Esgrima de Mendoza, sino por nosotros mismos, Sí, digamos. claro, sí, el problema de Atlanta es Atlanta, Es un claramente. problema de Atlanta. Pero bueno, lo que te quería decir es que no te olvides de suscribirte, darnos un me gusta, acompañarnos en Planeta Bohemio, que vamos a seguir estando para contarte todo lo que nosotros creemos que tenemos que contarte sobre la realidad del club. Darío, ¿qué esperanzas tenés para el partido? La misma de cualquier hincha, que de alguna vez por todas empecemos a dar la vuelta a la página y que nos ilusionemos nuevamente. Nos vemos, muchas gracias, hasta la próxima. Chao. Bueno, vamos a recordar una efeméride que es muy importante para la historia de Atlanta. El 30 de julio de 1922, hace 102 años, se inauguraba el primer estadio que tuvo Atlanta en Villa Crespo. Recordamos que Atlanta en enero de 1922 firma un contrato de alquiler por el predio donde hoy está la sede social y también hoy se encuentra el Movistar Arena, predio que se lo alquila a Juan Dufour, que era el propietario de esos terrenos. Y empieza a construir un estadio que es inaugurado el 30 de julio de 1922 con un partido oficial del campeonato de primera división de la Asociación Amateurs, una de las dos organizaciones, organismos en que estaba dividido el fútbol oficial. La otra era la Asociación Argentina, que luego, bueno, se fusionan en 1926, a fines de 1926. Atlanta recibe a River Plate y el partido termina empatado 1-1. El estadio en ese momento se empezó a conocer como Cajoncito, y ahí jugó Atlanta hasta 1959. El Cajoncito era por sus dimensiones reducidas. Estaba orientado de norte a sur, es decir, uno de los arcos daba espaldas a la calle Humboldt y el otro daba espaldas a la vía del ferrocarril, ¿no? Lo que hoy llamamos la zona de Dorrego. El estadio, bueno, fue evolucionando. Cuando se inauguró tenía apenas una pequeña platea central, lo que llamaba la tribuna oficial, techada.
al estilo de los viejos tribunas británicas, y luego se le fueron haciendo varias ampliaciones hasta llegar a hacer un estadio con bastante capacidad, todas tribunas de madera rodeándolo, la más baja era la que daba a la vía, y Atlanta jugó ahí, como dijimos, hasta el año 59, el último partido fue con Ferro. Y después se mudó a partir de 1960 al predio lindero, donde está el actual estadio llamado León Kolbowski.